Yo vengo de una familia donde se practicaba el arte, porque mi padre hacía teatro en la época del cine mudo. Entonces yo me levanté más o menos en ese medio. Fuera de eso, en Cartagena, pues es tradicional por los carnavales y todo que uno esté practicando danza. Y yo desde niña estuve metida en esa trayectoria, en el barrio y todo. Fuera de eso, tuve la fortuna de que mi padre era muy popular y eso me hizo popular a mí. Yo era la niña de Delia, la hija del doctor Zapata, entonces me recibían en todas partes. Entonces yo me iba a los barrios a ver las danzas que se organizaban para los carnavales, y como todo el mundo me conocía, todo el mundo me daba oportunidad de ver esas cosas. Entonces yo me levanté dentro de ese ambiente, mas nunca pensé ni ser bailarina ni nada de esas cosas. Lo hacía porque me gustaba y en esa forma yo crecí en Cartagena en ese ambiente. Después que ya terminé el bachillerato, me vine a Bogotá con mi hermano a estudiar acá. Quería estudiar medicina, pero él no me dejó y dijo que yo tenía que estudiar era arte, porque eso era lo que había hecho toda mi vida. Porque yo pintaba, yo hacía muchas cosas en Cartagena, bordaba mucho también. Y entonces me matriculé en la Escuela de Bellas Artes. Ahí pues hice primero 4 años reglamentarios y después escogí la escultura. Pero durante el periodo que estuvimos aquí en Bogotá, nosotros organizábamos unas fiestas en la Universidad Nacional, le llamábamos las empanadas bailables. Y las hacíamos los sábados con los estudiantes y todo. Y traíamos música de la costa y se las poníamos. Aquí pues eso era rarísimo, porque oír música tropical y alegre y verme bailar a mí así, todas esas cosas, eso era un capítulo especial. Yo recuerdo de un viaje del 44 que hice con Zapata Olivella y todo, y llegamos a un puerto, Puerto Berrío, y yo llevaba música de Lucho y se tocó música porro, y había una reunión. Entonces todas las señoras ahí cogieron a las hijas, las encerraron porque no oyera esa música, porque era una música que no estaba de acuerdo para las muchachas y todo. Luego con mi hermano decidimos traer algunos grupos de músicos, y así trajimos a los gaiteros de San Jacinto por primera vez. Luego trajimos a los palenqueros y los presentamos en las emisoras y esas cosas. Yo terminé mi carrera y me regresé a Cartagena. Un día me dice mi hermano, ¿por qué no organizamos un grupo de danza? Entonces, como a mí me gustaba todo eso, yo le dije, claro, por supuesto, pero vamos a tener un problema, no tenemos vestuario ni nada de esas cosas. Me dijo, yo me encargo de eso. Él se fue a Medellín, habló con Coltejer. Coltejer nos regaló las telas y entonces yo organicé el grupo. Con ese grupo lo sacamos en el año 54 por primera vez y lo trajimos a Bogotá después de toda una aventura por el río Magdalena y todas esas cosas. Y nos presentamos en el Teatro Colón, porque uno de los responsables que yo sea bailarina era el poeta Fernando Albelar, que dirigía el Teatro Colón, y Manuel le había hablado que yo tenía un grupo y que quería traerlo. Entonces yo, como en esa época no se presentaban sino la ópera, teatro y todas esas cosas, yo voy a Cartagena y veo el grupo, si lo veo con calidad yo lo presento. Él bajó, estuvo como 15 días en Cartagena, y yo había hecho mi primera creación de una danza que se llama El Alma de los Tambores, y quería que una chica lo bailara. Y ensayábamos todos los días y él asistía a los ensayos. Al final me dijo, mira, Delia, si tú bailas esa danza, yo te llevo a Bogotá, pero lo contrario no, porque esa chica no va a entender lo que tú quieres presentar a través de esa danza. Le dije, pero es que yo no soy bailarina, yo solamente quiero dirigir el grupo. Me dijo, nada, o baila o no hay teatro. Entonces me arriesgué. Me vine aquí a Bogotá, presentamos el espectáculo en el Teatro Colón, y al otro día en la prensa y de ahí en adelante, la primera bailarina negra y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, eso me fue metiendo dentro del compromiso, ¿no? Con ese grupo hicimos una gira por todo el país, regresamos a Cartagena. Entonces yo le dije a Manuel, mira Manuel, esto va más serio de lo que nosotros pensamos. Simplemente queríamos mostrar cómo era el folclore de la costa atlántica. Pero la gente hace muchas preguntas, entonces nos va a tocar que dedicarnos a investigar de fondo realmente en qué consisten nuestras danzas y todo para tener la respuesta. Me dijo Manuel, tranquila, nos dedicamos a eso y ya está. Y empezamos a hacer todas las investigaciones en la costa norte. Después yo le dije, ¿por qué no nos vamos a la costa pacífica? Que allá hay más negros que acá en la costa norte, porque el mestizaje en la parte norte es más intensa que en la costa pacífica. Mucha gente siempre me decían que ellos querían aprender a bailar como nosotros bailábamos, música caliente y todas esas cosas. Pero para enseñar, pues se necesita otra metodología y todas esas cosas. No era lo mismo enseñarle a los muchachos para que bailaran en el grupo a enseñar a otra gente que no tenían las mismas capacidades. Entonces me tracé toda una ruta, hice toda una selección de movimientos que corresponden a todas las danzas del país, creé mi propio método de enseñanza y así me dediqué a enseñar, a bailar y a enseñar. Está un poco desplazada porque no se les da la misma divulgación de las músicas foráneas, ¿entiendes? Entonces, no se ama lo que no se conoce. Se necesita que haya mayor divulgación para que la gente se interese por esas cosas. Más, cuando yo presento el espectáculo, yo siempre hago explicaciones para que la gente entienda que una danza no aparece por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hay una razón de ser, un sentimiento, una emoción de una cultura, de un pueblo, que se transmite a través de esa danza, para que los niños vayan entendiendo de que el arte de danzar, que está unido al hombre desde que apareció en la tierra, porque lo primero que él hizo fue danzar, es una cosa congénita. Ahora, cuando los muchachos pueden comunicarse a través de la danza, tienen una manera de ver la vida diferente, porque la danza es comunicación. Entonces, cuando uno siente que se puede comunicar con la gente a través del movimiento, la gente cambia el concepto de la vida. Y eso es lo que más les hace falta a nuestra juventud en este momento. Mi tarea principal es formar maestros para las escuelas, para los jóvenes, para los viejos, para todo, manteniendo la tradición cultural de este país en cuanto a sus raíces. Mucha gente cree que porque no estoy haciendo moderno, no estoy haciendo otra cosa, estoy estancada. Pero si yo no me hubiera dedicado a proteger el folclore durante tantos años, hoy no existiría nada. Porque con la influencia de las cosas extranjeras todo se va modificando y no va quedando nada. Entonces me tracé el programa en conjunto con Rosario Montaña, porque yo entiendo que el teatro está tan integrado a la danza como la danza al teatro. Muchas veces en el teatro no se danza, pero es que cuando tú caminas, todo eso hace parte del mundo rítmico interno de cada persona. La cumbia nace en Cartagena, al pie del Cerro de la Popa, para la fiesta de la Candelaria. Era tanta la insistencia de los negros de querer tocar sus tambores que las leyes de Cartagena le pidieron a las de India que le permitieran a los negros y a los indios, aun cuando fuera un día, que ellos pudieran tocar sus ritmos ancestrales con libertad. Y este día fue concedido, el día 2 de febrero, el Día de los Libertos, el día en que tanto los indios como los negros podían tocar sus ritmos ancestrales. La danza es de carácter circular y representa el movimiento de la tierra alrededor del sol. Es una danza de carácter amoroso, en el cual la mujer que está encargada de mantener el fuego a través de todas las culturas se defiende de los parejos, de los asedios que ellos le hacen durante el baile. Con ustedes la cumbia colombiana. Cumbia colombiana. Buenas noches, comadre Delia. Al presentarles este trabajo, quiero que ustedes tengan en cuenta el tiempo de investigación de hace 40 años a través de los ríos colombianos y las carreteras y los pueblos más alejados de las regiones de Colombia. En este trabajo se divide en dos partes. La primera parte de las danzas sacras, que corresponden a la adoración al niño Dios. En la costa, a la orilla de las playas de Cartagena, porque los tamboreros y los marineros y todos se reunían ahí en las playas para tocar y divertirse y todas esas cosas, ¿no? Ya después de la cumbia, cuando salió del contexto de la Virgen de la Candelaria, del pie de la... entonces lo hacían en las playas, pero siempre los músicos se ponen al centro y la gente baila a su alrededor. La verdad es que cuando tú sacas un pez de su ambiente, de su agua y todo, lo saca, el animal para defenderse se mueve y se mueve y se mueve hasta que al final muere. Ese es el sentido de lo que se llama el mapalé, movimiento. El movimiento de defensa de una persona en un ambiente completamente diferente. En este caso es la defensa del ritmo de una persona con la otra, a ver quién es mejor bailar. Es que lo pueden bailar dos mujeres o dos hombres, o hombre y mujer. Es el desafío dancístico del ritmo. ¿Con qué fuerza tú interpretas un movimiento? Y para eso hay que tener habilidad, y lo puede bailar cualquiera. Lo puedes bailar sola, acompañada, como quieras. Con la ropa que tú estés en la fiesta tienes que bailar mapalé. Tú no te vas a ir a desvestir, a ponerte trajecitos cortos y semidesnuda para ir a bailar mapalé. Eso no se acostumbraba. Además, en aquella época menos, porque es que hay que ver lo que eran las condiciones en Cartagena de restricciones, de moralidad y todas esas cosas, para salir uno a bailar semidesnudo. Eso no lo permitía ni las autoridades ni la sociedad cartagenera.